Vamos al fútbol y abrimos capítulo polideportivo y lo hacemos con hockey sobre patines porque el Telecable venció anoche por 6-2 al Voltregà en un partido en el que el marcador no refleja lo que se vio sobre todo en la primera mitad, que le costó mucho al conjunto gijonés ante un Voltregà que dio la talla en Matajove. Al descanso el conjunto Fabril se fue con una mínima ventaja de 2 goles. Sara Roces y Marta Piquero hacían los tantos gijoneses. En la segunda parte el equipo gijonés logró cerrar el partido con 2 tantos en los primeros minutos de Marta Piquero y Judith Cobian. Nuria Almeida y Sara Roces completaban la goleada local y Ana Bost hacía el segundo para el Voltregà. Al final 6-2 para el conjunto de Natasha Lee. Que fue un partido, a ver, no puedo decir perfecto porque luego se acomodan, pero sí que la verdad que notable, muy alto, jugaron muy bien, muy concentradas. Era un partido difícil, primero por el rival, pero segundo porque es que es eso, tenemos la cabeza un poquitín en Argentina y hay que centrarse, poner los pies en el suelo, que estamos en la liga y hoy sacamos 3 puntos para nosotros muy importantes, jugamos bien, no nos llegaron, donde nos tuvimos eso, los 2 goles de pelota parada. Y en los prolegómenos de ese partido, el club gijonés retiró la camiseta con el número 2, que Natasha Lee, ahora entrenadora, lució en su época como jugadora. A ese acto de reconocimiento asistieron, entre otros, el seleccionador español femenino, Sergi Masià, o David Soy, presidente del Voltregà, club en el que también militó Natasha Lee. 17 títulos a nivel de clubes y 8 con la selección española adornan ese impresionante palmarés de una de las mejores jugadoras de la historia.